decirle que fue el primer grupo piloto a nivel nacional para la formación de elementos acompañados con perros. Esto se formó a raíz del Mundial de Fútbol de 1986. Desde entonces se incorpora a las filas de la policía. En la actualidad cuenta con 33 ejemplares de las razas Pastor Belga Malinois, Pastor Alemán, Labrador y Golden Retriever. Están entrenados para las funciones de detección de enervantes, explosivos. Ya contamos con perros detectores de cadáveres y perros de búsqueda de personas y rescate. Y tenemos también perros de guardia y protección entrenados para las funciones de ataque. Se iniciaron con 7 perros, 10 elementos. Y ahorita en la actualidad tenemos 33 ejemplares caninos y 40 elementos, comandados por un comandante y 40 elementos de tropa. Es determinante la raza, no así al 100%. Hay ejemplares que pueden ser híbridos, que no sean de pura raza, mas sin en cambio tienen cualidades muy rescatables, ¿no? Pero sí nos guiamos mucho por las razas. Deben de tener algunas características y cualidades especiales para el tipo de función y actividades a desempeñar. Acabas de regresar los instructores de tomar una capacitación en la UNAM para perros y manejadores para detectar personas bajo los escombros en áreas de catástrofes. Ya contamos con esos perros, podemos decir que tenemos un avance de un 85% ya de estos perros y también perros detectores de cadáveres. A solicitud expresa también de la CAPU, es en donde piden la presencia de nuestros ejemplares y de nuestra unidad canina, precisamente para evitar la entrada o salida de algún tipo de enervantes. Es así como nosotros estamos trabajando. En los operativos alcoholímetros tenemos también el apoyo de los perros de narcóticos y de explosivos. En los filtros que nosotros ponemos están en coordinación con las diferentes instancias, tanto federales como estatales, para las acciones que fueron creadas. Aquí tenemos un servicio médico veterinario las 24 horas del día. Se evalúa y se hace un diagnóstico en específico de cada uno de nuestros ejemplares. Dependiendo de la raza, la talla, el peso, el sexo, se le determina su alimentación, se le determina qué tipo de vitaminas puede consumir, qué cantidad. Diario se le pasa una revista al animalito para ver cómo amaneció, porque todos los días trabajan, todos los días se van rolando, por las 24 horas del día están los perros trabajando. Con los perros detectores, ninguno. Deben ser perros muy sociables, utilizan exclusivamente su olfato, con eso se guían y no representan peligro alguno.